están dando los calambres otra vez. ¿Sabes una cosa, Ovenza? A veces pienso que pronto me voy a morir. Por eso Dios me está dando tanta felicidad. Perdona, Dios mío, perdón y clemencia, perdón e indulgencia, perdónanos, Señor. Pues tú eres muy bueno, hermano. Bueno, que por eso estás aquí. Yo podría estar muerta de tanto dolor. Pero voy a salir adelante. Porque alguien en esta familia tiene que hacerle frente al destino. Eso voy a hacer yo. Permití pedirle a Ceferino que consiguiera el ataúd. Yo sé que es muy humilde, pero no tenía dinero. Pero lo que cuenta es que sientas que estoy contigo. Mejor le hubieras avisado a don Mariano. Al fin y al cabo, yo soy su amante, ¿no? Tú lo dijiste, no yo. Los dos tienen que estarse sosiegos. La ánima de Fabián anda por aquí. También la mía está penando. Por favor, Azul, ¿podríamos hablar allá afuera? ¿Contigo? Ya no. Te lo ruego. Al menos por respeto a mi dolor y al cuerpo de Fabián, déjame tranquila. Azul, si fuiste a buscarme, es porque sabes que soy inocente. Por favor, no hay que seguir así tan alejados. Porque los dos sabemos que nuestro amor sigue vivo. A veces uno cae y se ablanda otra vez. Por eso te fui a buscar a la cárcel, porque yo sentía lo mismo que tú. Pero ahora no me puedo doblar. Ahora tengo que ser fuerte. Por mi hermano que está muerto ahí. Por mi padre, que Dios lo juzgue. Dime la verdad, Azul. Te inventaste que tenías relaciones con don Mariano. Eso era mentira. Lo hiciste para alejarme porque sabes que María Jacinta está muy mal. Piensa lo que quieras. Nada más te digo que todo entre nosotros es imposible ya. Que nos sigamos amando. Aunque tú y yo nos muramos. Sí, Santa María Madre ruega por nosotros los pecadores. Lázara, no te vayas. Necesito que estén conmigo mis amigos. Seguimos con el rezo.
Quedamos en que lo iban a matar y que me iban a quitar del camino al doctorcito. Sí, quedamos en muchas cosas, pero no me ha dado dinero. Aparte que ese medicucho anda por todos lados, siempre rodeado de gente, con los enfermos. No lo puedo agarrar solo. Ahí está tu dinero. Y vas a tener otra cantidad igual en oro cuando me entregues muerto a Demetrio Galarza. Me tardé un poco más de lo que habíamos quedado, don Sixto. Pero es que fui al velorio de Fabián. Está bien, muchacho, está bien. De todos modos, yo pienso que tú eres inocente. Pero métete ahí. Gracias, don Sixto. Muchas gracias. Enciérrenlo. Santiago. ¡Santiago! Oí que te tenían preso, mi amor. Santiago, tuve que escaparme. No puedo vivir sin ti, mi amor. Claro que me llevo a Lorenza a mi casa. Pero ahora dime de frente y como hombre, ¿por qué está tan mal? Porque te juro que pienso matar al culpable. Por favor, respóndeme, ¿qué le pasó a Lorenza? Bueno, discúlpame, Mariano, yo ni siquiera tenía la menor idea de lo que había pasado. Perdón, don Adolfo, disculpe, don Mariano. Lo llama la señora María Clara. Discúlpame. Macrina. Sí. ¿Qué fue lo que le pasó a mi hija? ¿No se lo dijo don Adolfo? Tuvimos que matar al perro. ¿De qué perro habla? Era uno de los que sueltan para cuidar. A ver, un momento, ¿de qué está hablando? ¿Es que acaso ese perro no la conocía? Yo ni siquiera pienso que la iba a atacar. Ella se asustó. A ver, ella no tiene rasguños. Tiene golpes por toda la cara y en el cuerpo. Sí, lo que sucede es que el perro comenzó a gruñirle y ella se asustó, se resbaló, cayó por la escalera, rodó y ya ve lo que pasó. Pero si estás muy mal, María Jacinta, ¿por qué saliste de la casa? Es que tuve que escaparme, mi amor. Me tienen presa. Y no quieren que te vea. Les he pedido muchas veces que te lleven, pero no te dejan, ¿verdad? Es que no puedo ir. Yo sé que tú quieres estar conmigo, ¿no? Pero todos siguen diciendo que estás enamorado de Azul. Don Sixto, por favor, ordene que la acompañen a casa de don Mariano. Yo la llevo, hermano. Yo no voy a ir a ninguna parte si no es con Santiago. Te vas conmigo, ¿verdad? Ya nunca vas a volver a dejarme. Mira, María Jacinta, yo tengo un compromiso aquí. Tengo que estar pendiente de lo que pase. Pero don Sixto te va a acompañar. Yo voy también. No se apure, niña. Yo la voy a regresar a su casa. Ya es tarde, hace frío y usted no puede andar así. No, yo no me voy si no viene Santiago conmigo. Él tiene que ir a otra parte. De favor, señito. Va segura, yo la acompaño. María Jacinta, no te preocupes. Pronto voy a ir a buscarte. Voy a estar contigo. Véngase, niña, no. Vámonos ya. ¡No, suélteme! Estar preocupado. Él es mi esposo, no, Santiago. Ya soy su mujer, él me quiere. Es que yo no debería estar aquí sino con ella. Esto no es justo, don Sixto. Yo soy inocente y usted lo sabe. También Fabián era inocente. Y también yo estaba desorientado como ahora. Entonces déjeme ir. Está viendo que mi esposa me necesita. Antes te pusimos delante de Ramón y él siguió sosteniendo que tú eras el de todo. Pero le cree más a ese hombre que a mí. Se lo estoy rogando. Hágalo por María Jacinta. No se da cuenta que está perdiendo la razón. Solo yo puedo cuidarla. Déjeme ir. Le ruego y le juro que no me voy a escapar. No voy a salir del pueblo, don Sixto. Lo siento, pero tienes que volver a la celda. Y aquí, en realidad, tu padre es el único que puede aclarar esto.
La señora ya se acostó. La convencí que se metiera en la cama. Ubenza le va a llevar la cena y yo mientras lo atiendo a usted. Gracias, Macrina. Usted sabe que yo siempre estaré a su lado, señor. Aparte de que el niño Arcadio es como un hijo para mí y... Un niño Arcadio me ha demostrado que es un irresponsable. Pero yo lo quiero. Porque bien dicen que el que quiere a la col quiere a la sol. ¡Macrina! ¿Por qué no le llevaste la merienda a la señora? Yo aquí atiendo a don Adolfo. Yo soy el culpable por no haber puesto las cosas en su sitio. Lárgate. Y no te metas conmigo, ¿eh? Pues usted no se meta a decir cosas que ya de al tiro parecen palabras de mujer enamorada. Tú eres una india ignorante, patarrajada, que no sabes lo que puede pensar una mujer como yo, que ha vivido años cerca de don Adolfo, pensando cosas y... Vete al demonio. Te voy a revisar la cocina ahorita, ¿eh? La quiero limpiar. ¿Y dónde se piensa esta que es tan india como yo que iba a conseguir el amor del patrón? ¡Hasta creí, veras! Y eso, di la cocina, pues a ver cómo... Vamos, con mucho cuidado, Pipón, no la vayan a lastimar. Ay, hija, es que me quisiera morir de la pena. Estoy bien, Matilde. De veras. El doctor Galarza ya hizo bastante por mí. Me siento mucho mejor, sobre todo porque tú y él están conmigo. Don Mariano fue a la casa grande a hablar con don Adolfo. Ahí estaba cuando te sacamos, Lorenza. Bueno, pero ¿qué fue lo que te pasó, hija? ¿Ya la trajeron? El carruaje salió antes que yo de la casa grande. Sí, acaba de llegar. Pero tú, por favor, tranquilízate porque te estoy viendo muy mal. Sí, estoy muy mal, Catalina. Es que me dijeron algo que no acabo de creer. No. Mi padre no debe saberlo. No quiero que por mi culpa vaya a haber una tragedia. Por favor, Matilde. Por mí no sabrá nada. Todos andamos con lo del cuento del perro que inventó Macrina. ¿Pero qué es lo que están escondiendo? Soy la madre de Lorenza. Necesito saberlo. Arcadio le pegó. Y créeme que si en este momento está con vida es únicamente porque Lorenza está esperando un hijo que no debe nacer sin padre. ¿Qué? ¿Arcadio se atrevió otra vez? ¡Es que esto tiene que saberlo, Mariano! No, por favor, no quiero. Por favor, doña Matilde, él no debe enterarse. Le juro que yo le voy a ajustar las cuentas a ese cobarde, pero no puede ser en este momento. Hija, hija, ¿no te lastimaron mucho al traerte? No, papá. Estoy mejor que cuando me viste en la casa grande. Aquí con ustedes me siento muy bien. Mariano, María Matilde, María Jacinta no está en su cuarto. Ya le caímos al doctorcito Cascabel. Nomás hay que esperar a ver a qué hora sale. Sí. Oye, compadre, digo que ese hombre es muy duro de pelar. Pues entonces arráncate por los muchachos para no agarrarle. Yo aquí me quedo. Está bueno. Don Mariano, no se precipite, no puede salir así. Primero tenemos que pensar a qué lugares pudo haber ido. La voy a buscar hasta debajo de las piedras. Usted sabe que está perdida de su mente. ¿Sabrá Dios qué se le habrá ocurrido hacer? De acuerdo, familia. ¡María Jacinta! ¡María Jacinta, por Dios! ¿Pero qué hiciste? ¿Dónde estabas? Mi amor. No la regañe, don Mariano. Pobrecita. Nunca me hiciste caso de traer a Santiago. Yo lo tuve que ir a buscar. Y eso porque ustedes dijeron que estaba preso. Cuando pensaron que yo dormía. Pero los escuché. Son unos traidores. No me dejan estar con él. Y por eso lo metieron a la cárcel. Mi amor. Mi amor, no puedes andar así en la calle. Permíteme. María Jacinta,
Tranquilícese. Venga. Yo soy el doctor Galarza, ¿eh? Va a estar bien, pero tiene que ir a su cuarto ahora. Tiene que descansar un poco. Yo me cargo, yo me... Venga. Todo está bien. Gracias, Seferino. Gracias. ¿Dónde estás, Justino? ¿Dónde puedes estar? ¡Justino! ¡Justino! Tu hijo era inocente y lo mataron por ocultar la verdad. ¡Justino! ¡Tienes que hablar! ¡Urali! ¡Ya quieres mi ay! Muy chisico, no dejarlo tirado allí en el campo. Y oiga bien, preste usted atención. Yo tengo que seguirme escondiendo. Y si yo sigo con usted, pues nomás me voy a seguir perjudicando. ¿Entendió? Aquí lo voy a dejar. Y ahí mañana, pues a ver quién lo encuentra. ¡Justino! ¡Justino! ¡No te escondas, no seas cobarde! Ay, por ahí ya ve, ya lo andan buscando. Pero a mí no me van a agarrar. Arréglesela como pueda y ahí siénteme. Ahí siénteme. Es mejor que llores. Que saques todo el dolor. Necesitabas llorar tu pena. A mi hermano lo mataron por culpa de Santiago. ¿Pero por qué dices eso, mujer? Lo mató don Eustaquio. Él pensaba que Fabián fabricó ese veneno que se tomó ese muchacho. Pero Santiago está preso. Hay gente que dice que él es el culpable. Así es que ahora se interponen más cosas entre nosotros. Cosas que de veras no se pueden hacer a un lado, por mucho amor que yo le tenga. No lo culpes de la muerte de tu hermano. Hay que esperar a que se aclaren las cosas. A lo mejor Fabián... Mi hermano era inocente. Y de haber sabido que él estaba en la cárcel, yo lo hubiera ido a defender. Pues sí, pero no lo decían. Y tú andabas metida en lo tuyo. ¿Cómo te ibas a imaginar semejante cosa? Mi padre es el que debía estar pendiente. Yo nada más trataba de salir adelante. Pero él, el que no hace nada, debió haber sacado la cara por su hijo. ¿Y dónde andará el pobre de tu papá? ¿Tú crees que la muerte de su hijo no le duele? A él lo único que le importaba era el dinero. Hasta quiso venderme para ser rico y poder igualarse con don Adolfo. ¡Justino! ¡Justino! ¡Me tienes que decir la verdad! Patrón, yo andaba metido en otros asuntos bien tristes. Y usted aquí solo. Justino me tiene que decir. Él es el único que sabe la verdad. Ramón y el peón están mintiendo. Ellos fueron comprados. Pero Justino... ¡Justino! ¿Cómo estás? Ya no me importa lo que me duele. Solo lo que siento por ti. Por lo pronto no hay peligro de que pierdas al niño. Pero tienes que ser muy juiciosa, Lorenza. Tu embarazo ya está muy avanzado y puede adelantarse el parto. Eso sería muy bueno. Así de una vez tú y yo sabríamos qué hacer. Sí. Todo depende del hijo que tengas para decidir lo que vamos a hacer con nuestras vidas. ¿Nuestro amor? Pero por favor, no dejes todo en manos de una criatura que todavía no llega a este mundo. Si resultara hijo de Arcadio y sacara el lunar de los Berriozábal, de todos modos me iría yo contigo. ¿Para qué quieres que me quede? ¿Por qué no nos vamos? Tú lo sabes, Lorenza, yo podría quererte con el hijo de quien fuera. Pero no le puedo quitar a ese niño a heredar la fortuna de los Berriozábal. Eso no puedo. Yo lo único que sé es que te quiero, Demetrio. Que cada día te quiero más. Me duele no haberlo entendido desde el principio. Porque al principio lo que te dominaba era la ambición. ¿Ya te olvidaste de eso? Sí. Tú me lo has hecho olvidar. Pues entonces estoy en la obligación de recordártelo. Mira, Lorenza, mi amor ha sido muy sólido.
Porque te he querido desde el principio, desde hace mucho tiempo. Y te lo he demostrado. Pero lo único que perseguías era casarte con Arcadio por ambición y para cubrir la vergüenza de esa violación. Por favor, no hablemos de algo que ya, gracias a Dios, ya pasó. No. Eso no ha pasado, sigue pendiente. Tú y yo no vamos a poder vivir tranquilos sin antes acabar con ese maldito que tanto daño nos ha hecho. Me dejan marcada tus besos, Demetrio. Y aunque lo dudes, te juro que este amor que te tengo va a ser para toda la vida. Cuando seas mía, nada más mía. Ya verás. No sabes cuánto te necesito. Yo también. Dígame, don Sixto, ¿qué necesito hacer para que Santiago quede bajo mi custodia? Si es necesario que dé algún tipo de garantía en efectivo o cualquier otra cosa. Aquí no se compra la libertad de nadie. Solo tratamos de hacer justicia. ¡Mariano! ¿Es usted? ¡Mariano, quiero verlo, por favor! Necesito ver a Santiago. Está bien, puede verlo. Pero solo unos minutos. Y de veras que estoy haciendo todo lo que puedo por ustedes. Pase. Gracias, don Sixto. Ya me imagino a lo que viene. Yo quisiera estar con María Jacinta. Y le juro que soy inocente. Te creo. Y en estos momentos nuestra rivalidad por Azul pasa a un segundo término. Creo que antes tengo que pensar en mi hija. Anda, dime lo que sepas. Te voy a ayudar. ¿Veras quiere hacerlo? Sí. Por el bien de mi hija. Pues es por eso. Ayúdame a conseguir que se anule mi matrimonio con María Jacinta. Estoy muy bien, Ovenza, de verdad. Pero no me gustan esos calambres. Hace rato que ya ni lidaba. Otra vez y vuelta la están molestando. No se lo vayas a decir a Adolfo y a mis hijos. Ya me siento mejor. Pues ha de ser porque yo le doy su medicina. No la macrina esa bruja. Y pues usted dirá que soy presumida. Pero ¿sabe por qué le cae mejor? Que yo la quiero más que todos. Y también quiero ritearte a Santiago. ¿Será porque es el hermano de Seferino? Pues sí, señora, así se dicen. Hermanos. Y pues si no fuera que a usted lo había de ver mal, pues yo diría que vio al joven Santiago, pues como mi cuñadito. Qué bueno que sea yo tu confidente, Ovenza. Ya me había dado cuenta yo de tu amor por Seferino. Estoy contenta, porque tú vas a creer muy bien a Victoria. Y los dos siempre estarán junto a los Berriozábal. Los Berriozábal. Una familia fuerte, con un hombre limpio. Y que pronto va a tener un heredero. El hijo de Arcadio Lorenzo. ¿Qué dices? Es mejor que anulen el matrimonio para no meterla en esto. ¿Por qué? Mire, Mariano, en este asunto tan sucio de lo del tequila adulterado, está metida mi familia. Por favor, nadie puede dudar de tu padre. No, no estoy hablando de mi padre, sino de Arcadio. ¿Tú piensas que Arcadio es el culpable? ¿Y entonces por qué no lo has dicho? Porque no quiero causarle a mi padre la muerte por el dolor de perder al hijo que más ama. ¡Patrón! ¡Patrón, don Adolfo! ¡Mírelo! ¡Aquí está! ¿Qué está? Mira nada más. Justino. ¡Justino! ¿Me escuchas? Hoy en la tarde enterraron a Fabián. Enterraron. ¿No quieres vengarte del traidor que provocó su muerte?
Entonces dime la verdad. ¿Quién inventó lo del tequila adulterado? ¿Quién es el responsable de todo esto? ¡Y no me sigas mintiendo! Fabián, enterrado. Por culpa de un Berriozábal. ¿De quién? Si ya lo sabes. Nomás que no lo quieres aceptar. Mírame y dime que no sabes su nombre. ¡Dímelo! ¿Cómo lo voy a saber si me has estado engañando? Quiero que sufras lo mismo que yo. Quiero que pierdas un hijo. Quiero que vaya a parar a la cárcel por traidor. Ya te lo había dicho, pero él amenazó con matarme a Fabián si no decía que fue Santiago. Ahora ya no me importa. Ya Fabián está muerto. Fue Arcadio. Tú metiste a la cárcel a Fabián para que me lo matara. No. No. Ahora entiendo por qué en la cárcel dijiste que tú eras el responsable. Fabián te estaba encubriendo y tú lo callaste. ¡Cobarde! ¡Tú eres el asesino de tu propio hijo! ¡Tú eres, no soy yo! ¡Eres tú! ¡Cobarde! Severino, llévatelo a su casa. Ya después lo entregaremos cuando exista. Pues mira, patrón, yo que tú, y una vez me lo llevaba para que lo encierren. Me duele el viejo, pero él tiene que decir toda la verdad. Tú sabes cómo está María Clara. Haz lo que te digo. Te lo llevas a su casa y después ya veremos. Está bueno, patrón. Dale. Patrón. Patrón. Lo voy a llevar a la tienda para que duerme un rato. Pues ni modo que lo deje aquí, patrón. La vida no vale la pena. Si no fuera por las viejas y el dinero, ¿y para qué tendría uno que estar aquí? Ya, patrón, tranquilo. Ahora, guachi, ayúdame. Bueno, es malo. Los tres. Empezando porque las madres nos hacen daño y uno se calla la boca. Y nomás se vuelve amargado y dicen que muy malo. Desde chico uno se aguanta para que los bastardos ocupen su lugar. Ah, está bueno. Pues nunca lo había visto así. Se ve que trae mucho dolor en el corazón. Ay, me he querido nunca. De verdad. Nosotros sí, patrón, de veras. Sí, patrón. Y mi padre. Que ese señor lo único que buscaba es que su nombre siguiera creciendo hasta que se acabe el mundo. Y para eso sí, claro, había que traer nietos con mujeres que tampoco queremos. ¿Qué es lo que oigo? Yo nunca he querido a nadie. A mí la verdad, yo nunca he querido a nadie. Yo creo que me acostumbré a usar a las mujeres porque nunca las vi dignas de respeto. Aquello del bastardo, el pequeño bastardo. Hasta la más buena, ya ves. Puede caer. Hasta la que parece más buena. No diga eso, patrón. Ándele, venga a descansar. Ya está, sí soy yo, patrón. ¿Cómo pude haber caído en el engaño de Justino? Me convirtió en el instrumento de la muerte de Fabián. ¡Ah, no! Los Berriozábal. Los Berriozábal. Y el nieto que vi.
desdichados. Todos manchados. ¿Qué pasó con el tecito de la doña? Pues se lo estaba haciendo. Ya voy. ¿Dónde pusiste las hierbas, Macrina? ¿Dónde estabas? ¿Yo sí lo iba a hacer? Andaba en eso, mujer. Ya se había terminado la ruda. Fui por el listafiate. Tan amarga que sabe esa hierba. Cuando yo sí lo hago, ¿no se la pongo? Pues haces mal, porque es para recoger la bilis. Ahorita se la voy a dar. Tú vete a ver a tu criatura, ¿eh? Hasta todo el tiempo chillichillo. Anda. Pues es la criatura del Ciferino, no la mía. Pero pues al ratito los irá. Permiso, Agustino. Me hubieras dejado donde estaba. Yo ya me quiero morir. Pues yo nomás hago lo que dice el patrón, don Adolfo. ¿Qué se le va a hacer? ¿Para qué quiero vivir? Si me matarán los remordimientos. Pues tiene que vivir. Para terminar de recoger lo que sembró. Y es una cosecha bien amarga, don Justino. Por todo el mal que ha estado haciendo. También Arcadio. No solo yo. Pues ya le tocará él también. Lo malo es que se está llevando a toda su familia entre las patas. Me han de disculpar, pero no pude acompañaros al entierro de Fabián porque estaba indispuesto. Pero vengo para darte el pésame, Azul. Primero quieres comprarla y ahora vienes a acompañarla en su pena. ¿No sabes cuánto te odio, Arcadio? ¿A qué horas te me escapaste? Ven para acá, patrón. Suéltame. Yo también quiero estar con los dolientes. Tú te largas ahorita. ¡Quítate del camino! ¿A qué mediquito? El que se va a quitar del camino eres tú porque me estás estorbando. Pero ahorita, pues sí, pásenle. Síganle con su pena. No seas estúpido, Arcadio. Mejor quédate con tu conciencia a ver si te deja vivir. Ya nada más falta poquito para que tú y yo arreglemos cuentas. Así es. Nomás deja que nazca tu hijo y tú y yo nos ponemos a mano. ¿Dónde están, demonios? ¿Dónde están esos imbéciles? ¿Qué, patrón? Venga, vamos. Venga para acá, patrón. Oye, Cascabel. Alacrán. Como que se nos estamos viendo lentos para agarrar al doctorcito ese, ¿qué no? ¡Ey! ¿Qué pasa que siempre anda con alguien? Mira, de plano. Yo creo que de día no lo podemos agarrar. Bueno, pues entonces tendremos que caerle en su casa, dormidito. Azul, creo que sería mejor que vaya a mi consultorio para que descanse. No, tengo algo que hacer. Ya parece que me voy a ir a dormir. Bueno, dígame lo que tiene que hacer y yo la acompaño. No la voy a dejar sola. Usted quédese al pendiente de Lorenza y María Jacinta. Yo estoy bien. De veras que la admiro. Ha demostrado una fortaleza que nunca me imaginé que tuviera. Parece que tomó conciencia de que no hay que dejar que las cosas las hagan los demás, sino hacerlas uno mismo. Así es. Sí, Azul, pero para eso se necesita algo que yo admiro. Y se llama temple. Me lo dijo Justino. Arcadio es el culpable de todo. Pues sí, padre. Pero ya ve que Ramón me sostuvo en mi cara que yo había empezado con ese maldito negocio. Desde el principio debe haber entregado a Justino. Pero tenía miedo que se involucrara el nombre de los Berriozábal en esta porquería. De todos modos, ya ve cómo estamos, papá. ¿Sabe qué es lo peor? Que Arcadio sigue libre. No. Lo peor es que estamos esperando al hijo de Arcadio. Él es el que va a heredar nuestro apellido y estas tierras por las que he trabajado toda la vida. A ver, padre. Usted siempre ha vivido pensando en un nieto. Por principio de cuentas, podría ser una niña la que nazca. No.
varón. Un chamaco al que voy a montar a caballo entre los árabes. Un hombrecito que me cierre los ojos cuando yo muera. Que esté junto a mí, como mi apoyo, como el porqué de mi vida. Y que me diga, abuelo, lleno de orgullo. Y que aprenda todo lo que tiene que aprender de mí. Pero estando usted en la cárcel, papá, echándose la culpa de todo lo que ha pasado. Es que tú no puedes seguir aquí. Sería una injusticia. Yo soy el que tiene que responder. Por favor, padre, déjeme ayudarlo. Déjeme convencerlo de que soy digno de su confianza. Que no solo puede estar junto a usted, ese nieto montado entre los agaves, sino que tiene un hijo aquí, frente a usted, que lo apoya, que siempre ha querido ganarse su confianza y su respeto. Mi respeto. Mi respeto. Si ahora el que no soy digno de ti soy yo, soy yo. Quiero que sepa, Azul, que la traje únicamente porque se empeñó, pero pienso que no debería estar aquí. Gracias, Demetrio. Don Justino se quedó bastante tranquilo con el remedio que le mandó, doctor. Pero más mejor, no había de verlo, niña Azul. ¿Para qué le mueve? Será cosa de un momento. Y usted, Demetrio, no se preocupe. Váyase. Seferino se queda conmigo. De ninguna manera, Azul. Yo me quedo con usted y le espero. ¿Y ya sabe la señora Lorenza que usted se llevó a la niña Azul a vivir a su consultorio? Sí, ¿y qué? No, pues ni más. ¿Qué tiene eso de malo? No, pues ella tiene a su papá y tiene esta casa. ¿Ya se te olvidó que nadie quiso recibir a Azul cuando volvió? ¿Ya se te olvidó que la han apedreado en las calles? ¿Que ni en la casa grande, ni aquí, ni en ninguna parte la han aceptado más que en la cantina se ha podido quedar? Pues sí, pero usted está solo. Y la niña Azul está sola también. Mira, no sé lo que estás pensando, pero hay cosas que no caben en ti, Seferino, porque eres un hombre bueno. Déjate de tonterías y sigue cuidando a don Justino. Cuando lo vi muy mal, de veras. ¿Está dormido? ¿Puede dormir? Que no tiene conciencia. Tú. Ya no quiero ver a nadie. Vienen, me dan cosas. Quieren que viva. ¿Para qué? ¿Cómo se siente con lo de la muerte de mi hermano? ¿Ya está satisfecho? ¿Ya completó su obra? Completar mi obra. Primero te enterré a ti. Ahora también a tu hermano, porque yo los maté. Siempre lo vio como si hubiera sido un infeliz. Parecía que estaba avergonzado de él. Fabián fue un hombre bueno. Un hijo abnegado. Un hermano que te apoyaba en todo. Y no solo a nosotros. A cualquiera. ¿Dónde vamos a encontrar a otro como él? Dime, ¿qué voy a hacer ahora sin Fabián? Yo, por meterme en un mundo de egoísmo y ambición, al verme nuevamente derrotado, no pude buscar más que refugio en el tequila. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo puedo enfrentarme a la vida si al fin entiendo que lo único que vale es el amor? ¿Cómo se va a enfrentar a la vida? ¡Usted es quien tiene que saberlo!
ha tomado conciencia. ¿Pero cómo hará para seguir viviendo? ¡Míreme! ¡Míreme a la cara! ¿Cómo verte a la cara si tú eres mi hija, la que enterré en vida, para luego también matar a tu hermano? ¡Soy un asesino, ¿verdad? ¡Un asesino! ¡Dilo! ¡Grítalo mil veces! ¡Tu padre es un asesino! ¡Sí! ¡Sí, sí es un asesino! ¡Es un maldito asesino! No, Azul, no. ¡Azul! ¡Azul, contrólese! ¡Azul, por favor! ¡Azul! ¡Déjela! ¡Tenía que decírmelo! ¡Los maté a los dos! ¡Los maté a los dos! ¡Los maté a los dos! Dice Malena haberla traído. ¡Vámonos, Azul! ¡Vámonos! A ver si con esto puede sobrevivir. Estoy acostumbrado a echarle tierra a los remordimientos, porque tengo la conciencia más muerta que mi hijo y que tú. Sobrevivir. Sobrevivir. Por Dios, Dino. Serénese, don Justino. Perdón. Pues ya no te voy a seguir esperando. ¿Dónde está el dinero que me robaste? ¿Y por qué no has matado a Demetrio? Anda cuidando mucho al Azul. La virgencita se metió a la cantina. Pero es bien honrada. ¿Por qué hablas de Azul? ¿Por qué dices que es honrada? Porque la virgencita es buena, patrón. A esa yo no le hice nada. ¿Cómo que no le hiciste nada? Tú fuiste el que se robó a Azul de la casa grande. Entonces no te maté como creí. ¿Cómo que no le hiciste nada? ¿Entonces qué? La otra llevaba el anillo de Azul. A ella sí.